El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, confirmó este martes que ha dado positivo en el test de la COVID-19, al que se sometió el lunes en Belgrado, ante las sospechas de haberse contagiado en el torneo Adrian Tour que él organizó. Djokovic confirmó que su mujer Jolaine también se ha contagiado del nuevo coronavirus. El tenista añadió que de momento no tiene síntomas de COVID-19, que permanecerá aislado durante 14 días y que dentro de 5 volverá a someterse a un nuevo análisis para verificar si sigue teniendo el patógeno. Tras haber dado positivo, Djokovic se convierte en el séptimo caso de coronavirus entre los participantes y asistentes al citado torneo, y que fue interrumpido el pasado domingo tras conocerse el caso positivo del búlgaro Grigor Dimitrov. A través de un comunicado, Djokovic, objeto de duras críticas internacionales por considerar que menospreció la pandemia y que en la competición no se respetaron las medidas para evitar contagios, lamentó los casos que han dado positivo hasta ahora y expresó su esperanza de que no aumenten. El torneo organizado por Djokovic se jugó del 12 al 14 de junio en Belgrado y el pasado fin de semana se celebró la segunda etapa en Zadar.